Por otro lado, para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México, o bien para los nuevos empresarios, los servicios de subcontratación constituyen un medio para dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, disminuyendo el riesgo de incumplimientos y sanciones, sobre todo considerando la legislación tan complicada que existe en México. Sin embargo, la regulación establecida actualmente en la Ley Federal del Trabajo no ha terminado de ser instrumentada a cabalidad. Por esa razón, no debería reformarse algo que aún no ha sido aprobado y medido con suficiente tiempo. ¿Qué se necesita? Que el gobierno, junto con las empresas formales de subcontratación y el sector patronal, colabore para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente. De hecho, se están instrumentando ya acciones en ese sentido y se cuenta además con legislación que abona al propósito de combatir las malas prácticas en esta materia. En este sentido, se encuentra el grupo de trabajo interinstitucional que está integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. El sector privado coincide en la necesidad de que este grupo actúe conforme a la legislación vigente y mediante inspecciones, auditorías e intercambio de información detecten a quienes están utilizando de manera ilegal la figura de la subcontratación y a partir de ello, a través de acciones concretas y en su caso medidas ejemplares, se inhiban las malas prácticas. Estas operaciones de inspección laboral y las revisiones fiscales que se llevan a cabo, además de proteger a los trabajadores y sus familias, benefician también a las empresas cumplidas que enfrentan competencia desleal por parte de quienes adoptan prácticas abusivas e ilegales. Además, con base en las severas disposiciones de la reforma sobre delitos fiscales que ya se encuentra en vigor, se pueden generar sanciones para quienes incurran en estas prácticas ilegales. Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía. No solo se perderían empleos, sino también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que, como mencioné anteriormente, varios sectores prioritarios para el país hacen uso extensivo de esta forma de contratación legal. Según las estimaciones mencionadas, existen más de 8 millones de trabajadores que en el 2018 se emplearon bajo este modelo en el sector formal de la economía. Cuando se apega a la ley, la subcontratación garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por esa razón, consideramos que, aun cuando no se requieren adecuaciones adicionales a la Ley Federal del Trabajo, podrían incluirse algunas modificaciones que permitan brindar una mejor protección a los trabajadores y dar seguridad a quienes subcontraten servicios. Primero, establecer un registro de empresas de subcontratación. Segundo, especificar la responsabilidad subsidiaria que debe establecerse entre el contratista y el contratante cuando se presten servicios de subcontratación. Tercero, fortalecer la inspección de trabajo como medio para verificar que se respeten los derechos de los trabajadores. La tercerización y la subcontratación deben estar permitidas y bien reguladas en actividades preponderantes, prioritarias, directas, indirectas o accesorias, permanentes y temporales. Restringirlas no solo atenta contra la permanencia y generación del empleo en México, sino que emitiría señales negativas y de incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Francisco Cervantes, presidente de la. Muchas gracias, senador. Le agradeciendo el espacio para llevar el gobierno. Gracias.
Habla el presidente de la CONCAMIN. Enormes barreras para cumplir con los excesos de la normatividad. Adicionalmente, se
se sumaría a los elementos que han venido generando una constante caída en los componentes que integran el índice de confianza empresarial, que de acuerdo con datos del INEGI, entre el tercer trimestre de 2019 y enero de 2020, han tenido un decremento de 4.4 puntos porcentuales. Esto aunado a la reducción del 1% en las expectativas de crecimiento del PIB estimado por el Banco de México. Y que ello implicaría para la economía una creación de empleo de nuestro país. Los industriales de la Confederación de Cámaras Industriales consideramos que si se decide necesario realizar alguna de adecuaciones al marco legal vigente, se pudiera incluir el registro de empresas de su contratación, tal como lo está en la iniciativa, que es un elemento novedoso que se ha puesto en la mesa y el cual estamos de acuerdo y que dará certidumbre a las empresas contratantes como a la contratista, así como a la autoridad y a los propios trabajadores. Sugerimos que este registro se debe de implementar a través del diálogo social y que no se convierta en un instrumento para legitimar actividades ilegales. Cualquier otro cambio deberá ser al efecto de inhibir la subcontratación ilegal, para que la autoridad cuente con los instrumentos necesarios para resolver y desalentar dichas prácticas, pero siempre manteniendo la flexibilidad que las empresas requieren para afrontar la nueva realidad social, la economía y la competencia del mundo. Recordemos que la subcontratación es una figura aceptada y en prácticas a nivel global, y una restricción a la misma nos pondría en una fuerte desventaja que puede ocasionar graves consecuencias para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo les comento, se acaba de incorporar también el senador Carlos Aceves, que me ha dado la palabra enseguida. Les comento que a lo largo de las reuniones que a partir de hoy, de esta hora, llevamos a cabo con todos los secretarios o los representantes de los grupos parlamentarios y de los grupos empresariales, se elevará en el micrositio todas las participaciones. A partir de este momento, en el micrositio en www.senado.gob.mx/subcontratación. Recuerden que también este micrositio incluirá una plataforma digital para la difusión del dictamen y la recepción de las sugerencias y opiniones de los sectores y actores. Se intenta y se pretende que sea un ejercicio definitivo. No queremos dar mayor dilación a resolver este problema. Así es de que este es el ejercicio definitivo en la mesa de alto nivel que hemos acordado